Vivir es ser libre, amar, descubrir, explorar, experimentar. Vivir es ser feliz. Luego de 33 años de carrera profesional exitosa en la radio y la televisión venezolana, con proyección para Latinoamérica, con una vida ya estabilizada, completada, que me iba a permitir iniciar proyectos personales de otra índole, las circunstancias adversas del país, que para mí eran inaceptables, como la corrupción, la censura, la inseguridad personal. Cuando fui asaltada en 3 oportunidades a mano armada, a plena luz del día. Cuando entraron a mi apartamento, lo violentaron. Afortunadamente yo no estaba allí para robar. Cuando me di cuenta que no podía ya recorrer mi país sola, porque era absolutamente inseguro, hasta pasear a mi perro en las calles vecinas. Tomé la decisión de emigrar a España, la patria de mis padres. Mis padres emigrantes españoles en Venezuela. El camino hacia atrás, con 55 años de edad y con unas experiencias extraordinarias de vida, dejando atrás toda esa historia, dejando atrás la fama, la estabilidad económica, los logros. Una mujer talentosa. Llega a la pantalla venezolana cargada de alegría y buena vibra. Ella es Mari Carmen Sobrino. Pero por encima de todo eso estaba mi paz, mi seguridad y mi libertad. Recomenzar siempre es emocionante, es excitante, más a los 59 años, que son los que tengo yo ahora. Y aquí estoy, sigo adelante, hago teatro. ¿Qué vinieron a ver ustedes? ¡Mujeres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí les gustó! ¡Sí! Ayudo a mi país aún en la distancia, tengo proyectos en las redes sociales. Estoy empapándome de nuevos conocimientos de la comunicación y seguiré siempre adelante.